Pueden ver este programa online en directo ingresando a la página oficial elgarage.com. Ahora vamos a conocer muy bien el nuevo Clase A 37 Hardtop, que es un Sport Cruiser de 11 metros 30 de eslora, dotado de todo el equipamiento, confort y habitabilidad. Miren la nota. Después de escuchar a Cacho Díaz, que es hablar de este moderno barco, pasamos a las conclusiones finales, donde empezamos detallando las principales características del Clase A 37 Hardtop. Empezamos, como lo hacemos siempre, por su eslora, la que es de 11 metros con 30 centímetros y tiene una manga de 3 metros con 75. El calado de esta embarcación es de 90 centímetros y el peso sin motor es de 6 toneladas. Vamos a hablar de la potencia. Va desde los 400 a los 600 HP y también cuenta con la opción de uno o dos motores. La capacidad de combustible es de 780 litros, la de agua potable es de 215 litros y cuenta con una habilitación para 8 personas. Es un hardtop que responde a líneas de diseño europeas con refinadas líneas y un perfil equilibrado donde sobresalen las superficies vidriadas, respondiendo a las nuevas tendencias mundiales utilizadas en este tipo de barcos. Esto ofrece un estilo elegante en su aspecto y, por sobre todas las cosas, mayor iluminación interior y sensación de amplitud. Este Sport Cruiser es un diseño sobre una carena en V moderada con la roda perpendicular que le otorga mucho volumen. Tiene una cantonera por banda y dos deflectores, lo que le otorga excelentes virtudes de navegación. Se trata de un barco dotado de todo el equipamiento necesario como para vivir a bordo. La configuración incluye dos amplios camarotes y un baño compartimentado con una amplia ducha con mampara. Como mencionábamos anteriormente, un completo equipamiento que se compone de sistema de climatización frío-calor y multimedia en todos los ambientes. Microondas de 28 litros, grill oculto, anafe vitrocerámico, máquina de hielo y bacha oculta con grifería de acero inoxidable en cockpit. Parrilla en popa, además, solarium en proa y popa, bow thruster, malacate con doble comando y faro buscaboyas. Plotter de 9 pulgadas, panel de consola tapizado acrílico. La unidad que estamos mostrando en esloras está motorizada por dos MerCruiser diésel de 270 HP de potencia cada uno, equipados con pata Bravo 2. Dos motores americanos de 6 cilindros en línea, de 3 litros de desplazamiento y con un peso de 460 kg cada uno. Para evitar un mal contacto en los bornes de las baterías alojadas en el banco de la sentina de este Sport Cruiser, antes de la prueba colocamos WD-40. Este fantástico producto que soluciona gran cantidad de inconvenientes y que no puede faltar en tu barco. Manejar este Sport Cruiser es como timonear una lancha por su versatilidad y capacidad de maniobra. Es muy eficiente, con buena salida a planeo, correcta actitud, sin tendencias raras. A la hora del amarre, la invalorable ayuda de la hélice transversal de popa hace que todo sea más simple y sencillo y de una gran ayuda, fundamentalmente para todos aquellos que vienen de la experiencia de una lancha. Veamos algunos registros obtenidos con el GPS. A 3200 RPM promediamos una velocidad crucero de 22 nudos. Al régimen máximo de 4200 vueltas alcanzamos los 33 nudos de velocidad final. El consumo a velocidad crucero está en el orden de los 35 litros hora por cada motor. Para concluir, el Clase A 37 Hardtop es un moderno barco dotado del equipamiento, confort, comodidades y prestaciones que requieren los clientes exigentes. comunidadnautica.com
Sumate, sé parte de este mundo.